Cintas extrañas y grotescas exploran los instintos más retorcidos y básicos del ser humano, llenas de incomodidad, escenas bizarras y escatológicas, en esta quinta parte de nuestra serie Películas Perturbadoras. Si no tienes inconveniente, comenzamos. Aftermath, una película española del 94, dirigida y escrita por Nacho Cerda. Recomendado únicamente para los amantes del gore más extremo y retorcido. Cuenta la historia de un médico forense que pasa sus idílicos días llevando órganos de los cadáveres a los que trata a su casa para dárselos de comer a su perrito, y cuando la situación lo permite se entrega a actos de necrofilia repugnantes e inenarrables. Una peculiaridad de esta cinta es que carece casi por completo de un guión, y tampoco lo necesita. Las imágenes que ves en pantalla se interpretan a sí mismas. Creo que finalmente es la intención. La fotografía y el sonido de este filme te mantienen incómodo y perturbado durante los 31 minutos de su duración. Otra de sus peculiaridades, su corta duración. Una de las películas más realistas, brutales y grotescas que han pasado por el séptimo arte. Pocas escenas me han quedado tan grabadas en la cabeza. Pocas escenas me han provocado tal repugnancia y desasosiego. Si te recluyeron en un hospital psiquiátrico por nalguear sensualmente a alguna de tus primas o una cosa parecida, te la recomiendo encarecidamente. The Human Centipede Parte 3, El Centípedo Humano Parte 3. Película holandesa del 2015, con precuelas relativamente célebres en el mundillo que nos ocupa, en el mundo del gore. Seguramente si estás viendo este video has oído hablar de sus predecesoras, e incluso las habrás visualizado. Muy bien. Vamos a tratar de desmenuzar estos 102 minutos llenos de despropósitos, asquerosidades gratuitas, fortuitas y escatológicas. La creación de un centípedo humano de 500 personas. Y no hay mucho más que contar. Para los que no estén familiarizados con el término, la primera parte de esta saga nos presenta un centípedo humano, que no es otra cosa que la emulación de un 100 pies, con personas, con sus bocas cosidas a los anos y así sucesivamente, con todas las lindezas que esto conlleva, es decir, el primero es alimentado y los otros 499 son alimentados con las heces fecales del que tienen enfrente. Y no sé qué más contarles de esta cosa repugnante, así que les platico algunas de sus escenas. Alguien comiendo clítoris secos. ¿No sabes lo que es un clítoris? Pues no faltes a tus clases de sexualidad de la secundaria. No lo voy a explicar. Alguien cortándole los testículos a un preso y después devorándolos. Un preso le raja el hígado a alguien y tiene sexo con él por ese agujero. Alguien creando un centípedo humano con 500 personas. Y no hay más. Estás advertido e informado. Si no tienes nada que hacer y te pica la curiosidad por esta película, mejor ocupa tu tiempo matando moscas con una lupa o sacándole las tripas a una naranja. No lo sé, pero evita esta repugnancia. Shivers, Escalofríos. Película canadiense de 1975, dirigida por David Cronenberg. Nos narra la historia de un científico que habita un complejo residencial en la Torre Sterliner, donde por medio de algunas modificaciones y experimentos genéticos crea una especie de parásitos, parecidos a babosas, y no me refiero a mujeres tontas, más bien a este animalito. El experimento sale de control por completo y en un acto de desesperación para intentar resarcir su error, decide suicidarse, después de matar a su conejillo de indias, una joven estudiante. Lo que el tipo no sabe es que este ser promiscuo y repulsivo ha mantenido relaciones sexuales con muchos de los inquilinos del edificio y ha extendido la pandemia hasta límites insospechados.
Los contagiados se convierten en una especie de zombies, con un instinto sexual y asesino insaciables. Aunque no contiene escenas muy gráficas y explícitas, sugiere situaciones repugnantes, lascivas y escatológicas. No les tengo que decir que David Cronenberg es un tanto famoso por mezclar este tipo de escenas sangrientas y repugnantes con sexualidad retorcida y salvaje. Te mantiene bastante incómodo durante toda su duración. Aunque debo decirlo, su escaso y limitado presupuesto junto con sus actores malísimos hacen mella en ella. Aún así, una de las precursoras del cine gore y perturbador, no te la pierdas. Es tan cutre para nuestra época que incluso te echarás algunas risas. Ocurrió cerca de su casa. Una película belga de 1992. Un grupo taimado de directores de cine se propone a crear un documental radical y rompedor. Consiguen hacer un trato con un asesino serial, loco y desquiciado, para seguirlo a donde quiera que vaya con sus cámaras, presenciando y filmando todos sus horribles y escatológicos asesinatos, sin emitir ningún tipo de juicio de valor o moral, es decir, se concentran en la mera filmación de su vida diaria y cotidiana, sin ser partícipes activos en ella. Se involucran con este ser repugnante a tal grado que comienzan a sentir simpatía por él y por toda su verborrea, justificando el móvil de sus asesinatos. Filme que entra en este género moderno conocido como falso documental y sale bien librado de él. Consigue una premisa bastante original y desasosegante. El soplo de realismo que desprende esta película por los poros es aceptable y creíble. Una especie de tesis sobre la violencia postmoderna que nos ocupa hoy en día. Te la recomiendo si eres seguidor de este tipo de cine extraño y descolocador. Si te gustó el video, déjame pulgar arriba, compártelo y suscríbete. Me ayudaría mucho a seguir aportando más material. Agrégame a tus redes sociales.